El teatro Adolfo Marsillach de Sanse disfrutó de la noche del viernes con el concierto de Iris Azkinecer en el escenario de cerca. Escuchar a Iris es viajar a través del tiempo sin ningún rumbo fijo, hasta que surge de pronto un instante que en su eterno girar se suspende en el aire y nos muestra la esencia del presente en una especie de milagro sonoro. Su nuevo disco, Blanco y Oro, es el segundo de una trilogía que une la Suite de Bach con obras propias compuestas en las mismas tonalidades que el gran compositor de Eisenach. La tercera y cuarta suite para violonchelo solo de Bach son los protagonistas de este disco, el Do mayor y el Mi bemol mayor. La violonchelista exhibe a partes iguales un enorme coraje y un profundo espíritu poético. Sea en vivo o en disco, Iris toca el violonchelo desde el interior, desde el alma, tanto del instrumento como de su persona. Dotada de un gran poder de comunicación, Azkinecer pertenece a esa raza de músicos incapaz de dejar indiferente a nadie.